Arica entró a la fase 2 del plan Paso a Paso, con 3 nuevos casos de COVID y una positividad del 4%. Cotec lanza un programa Reactívate para organizaciones regionales con fondos de hasta 15 millones de pesos. Agrupación Planeta Verde organiza campaña navideña Un Juguete, Una Sonrisa. Monitores turísticos trabajarán en concientizar y poner en valor el patrimonio regional. AMIDAP, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivisión. Muy buenas noches. Bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivisión estaremos a través de videollamada con el consejero regional Cori y candidato a gobernador regional Jorge Díaz Ibarra, con quien conversaremos sobre los detalles de la compra de ventiladores mecánicos, considerando que hoy se reunió la comisión investigadora al interior del CORE. Además, hablaremos sobre la ejecución presupuestaria actual a menos de 2 meses del término del año. Arica entró a la fase 2 del plan Paso a Paso, con 33 nuevos casos de COVID y una positividad del 4%. Según lo informado por el Ministerio de Salud, hoy tenemos que reportar 33 nuevos casos confirmados de COVID positivo en las últimas 24 horas. 9.840 personas en Arica y Parinacota se han contagiado. Tenemos 254 personas que se encuentran activas. Tenemos 9.423 personas que se han recuperado y hemos tenido que lamentar 190 fallecidos. Hoy, lunes 9 de noviembre del 2020, el radio urbano de la ciudad de Arica y la localidad de San Miguel de Azapa estamos viviendo el día número 1 de la fase 2 de transición del plan Paso a Paso. En tanto, las comunas de Camarones, Putre y General Lago se encuentran en la fase 3 del Paso a Paso. Este es el primer día de una nueva etapa para nuestra comuna de Arica. Por ello, quiero que mis primeras palabras sean para hacer un llamado a todas las familias a actuar con la mayor responsabilidad que sea posible, porque solo de esta manera vamos a poder avanzar hacia nuestra completa mejoría. Dicho esto, quiero hacer hincapié en 3 puntos que me parecen muy pertinentes y relevantes. El primero, el paso 2 es un momento muy delicado. De esta posición es tan fácil avanzar como también retroceder en el plan Paso a Paso. Lamentablemente, ya tenemos varias experiencias de esto en Chile. Todas las semanas hay comunas que deben retrotraerse porque algo falló en el camino que tomaron. Y esto no es que queremos que nos ocurra a nosotros. El segundo punto es que, como lo anunciamos el día viernes en el Paso 2, hay libertades, pero también hay prohibiciones, sobre todo en los fines de semana y feriados, como la cuarentena obligatoria, la restricción vehicular, las actividades deportivas al aire libre y el cierre de las playas. Cercotec lanza programa Reactívate para organizaciones regionales con fondos de hasta 15 millones de pesos. Esta semana se dio inicio a la convocatoria del programa Reactívate a organizaciones regionales y nacionales, que entrega un fondo no reembolsable de hasta 15 millones de pesos a asociaciones gremiales, corporaciones, cámaras de comercio, de turismo, federaciones de regionales, sindicatos de trabajadores independientes, de taxis, pesca, constituidas por micro y pequeñas empresas o personas naturales o jurídicas con iniciación de actividades y ventas anuales inferiores a 25.000 unidades de fomento. Bueno, este es un Reactívate organizaciones regionales que estamos lanzando desde el corazón del Valle de Utah. Nos acompaña un escenario milenario y la cultura chinchorra está plasmada en este Valle de Utah, en donde podemos ver unas hermosas jeroglíficos que están ahí en este cerro, en donde nosotros tenemos acá unos productos que se los voy a mostrar porque no me voy a cansar de decirlo, que Cercotec ayuda a diversificar la amplia gama de productos que este valle nos puede entregar. Por lo tanto, lo que hago desde el Valle de Utah es invitarlos a postular. Inmediatamente digiten www.cercotec.cl, descarguen las bases y accedan a estos 15 millones de pesos que están a disposición de ustedes.
El programa, que tendrá abierta su convocatoria hasta el próximo 17 de noviembre a las 15 horas, financia acciones y medidas sanitarias como son los kits de sanitización, que incluyen elementos como micas separadoras, pantallas divisoras, implementación de sanitizadores, termómetros infrarrojos o digitales, implementos e insumos de sanitización, entre otros. Para mayor información del programa y postulación, deben ingresar a www.cercotec.cl. Agrupación Planeta Verde organiza campaña navideña Un Juguete, Una Sonrisa. Con una simbólica entrega de juguetes en la Municipalidad de Arica, se sumó a la campaña Un Juguete, Una Sonrisa, a través de la cual la agrupación de Planeta Verde llevará un momento de alegría a menores en situación de vulnerabilidad. Las personas interesadas en apoyar esta campaña deben acercarse al huerto urbano que funciona en la Plaza del Neumático, ubicada en el pasaje 1 del sector de Punta Norte. Es súper importante para nosotros como organización. La Navidad es algo preciado. Es importante que pensemos como niños. Todos tuvimos una infancia y hay que acordarse de esos momentos. Los momentos bonitos, hay momentos tristes también, realmente no toda la vida ha sido igual, entonces ya una vez que crecemos, somos adultos, ya tenemos que preocuparnos de la familia, preocuparnos de los niños, sobre todo. Nosotros como agrupación estamos tratando de hacer gestión de diferentes maneras para poder llegar, no queremos que hayan familias que la pasen mal. Hay muchas maneras de hacerlo. Nosotros estamos haciendo una campaña ahora que es para recolectar juguetes, pero se podría hacer una infinidad de campañas para recolectar alimentos, para acompañar a los adultos mayores, las familias que la han pasado mal este último tiempo. Siempre hay cosas, actividades que se hacen, pero hay muchas familias que quedan afuera. Entonces siempre hay que estar atentos, hay que estar buscando junto con la comunidad, llamar a los vecinos. Nosotros invitamos a la gente que si no conocen a alguien que la está pasando mal, que necesita, que se contacten con nosotros y nosotros también de lo que podemos hacer, estar cerca y ayudarlo. A nosotros como municipalidad nos parece una excelente campaña la que está llevando adelante esta agrupación Planeta Verde, que ha estado trabajando constantemente por el cuidado del medio ambiente y en ese trabajo también poder trabajar en conjunto con los vecinos, con las vecinas de su comunidad, ¿cierto? Acá estamos en la Junta de Vecinos Villa Nuevo Amanecer 2 también, que ha sido importante el trabajo que se ha hecho en conjunto entre la agrupación también y esta organización territorial. Nosotros estamos bien contentos con el trabajo, con esta campaña, ¿cierto?, que ellos la han denominado Una Planta, Una Sonrisa. ¿Cómo? Un juguete, una sonrisa. Un juguete, una sonrisa, ¿cierto?, que permite de alguna manera poder tener una Navidad mucho más fraterna, mucho más alegre, mucho más, de alguna manera, distinta para muchos niños y niñas de la comuna que quizás con la pandemia lo han pasado bastante mal, pero con esto, de alguna manera, damos una nueva mirada respecto a la solidaridad y también y al cuidado de nuestros niños. La entrega de plantas, ¿cierto?, de la entrega de estos pequeños huertos, permite también tener una concientización y una sensibilización respecto al cuidado del medio ambiente y desde que nuestros espacios también podemos generar estos huertos urbanos que debiéramos tener en cada punto de nuestra ciudad. Así que agradecer a Daniel, a la agrupación Planeta Verde por esta iniciativa y invitar a los vecinos, a las vecinas, a la comunidad de Arica a que se sumen, ¿cierto?, a que se sumen a esta campaña, a que puedan colaborar con un juguete, ¿cierto?, que lo puedan hacer llegar acá a la agrupación Planeta Verde. Ellos tienen una página en Facebook también donde pueden hacer las consultas y que se acerquen porque la meta es importante poder cumplirla, ¿cierto? Que lleguen hartos juguetes y así también va a poder difundir esta organización su trabajo medioambiental con la entrega de estas plantas a cada uno de los vecinos. Los juguetes que sean recolectados por la agrupación y el Planeta Verde serán entregados a domicilio en la previa de la Navidad bajo estrictos protocolos sanitarios para prevenir contagios por COVID-19. Las empresas interesadas en sumarse a la campaña Un Juguete, Una Sonrisa pueden realizar sus donaciones llamando al teléfono móvil 989-55-76-10. Hoy en Notivisión
Estaremos a través de videollamada con el consejero regional Cori y candidato a gobernador regional Jorge Díaz Ibarra, con quien conversaremos sobre los detalles de la compra de los ventiladores mecánicos, considerando que hoy se reunió la comisión investigadora al interior del Cori. Además, hablaremos sobre la ejecución presupuestaria actual a menos de 2 meses del término del año. Ya regresamos.